bicarbonato y complejo B, penicilina. Además de ser muy bueno para lavar y blanquear los dientes, el hidrógeno carbonato de sodio, o mejor conocido como bicarbonato de sodio, también tiene otros usos muy útiles que podemos aplicar en nuestro día a día, como lo señala el canal Reactions de la Sociedad Americana de Química. Eliminador de olores, por ejemplo, ¿quieres hacer algo contra el desagradable olor que sale de tu refrigerador cada que lo abres? Pues es sencillo, compra una caja de bicarbonato de sodio, ábrela y ponla adentro. En esta ocasión salimos a las calles de la capital zacatecana a preguntarle a la gente, ¿para qué lo utiliza esta sustancia? Para lavarme los dientes, para tallar el baño, para eso. Ah, no, y de remedio también. Platíqueme. Pues si anda un poco indigesta, se toma en agua de limón una cucharadita y en paz. ¿Lo utiliza regularmente? Sí, siempre tenemos. Solución contra los zorrillos. ¿Alguna vez puede suceder que tu perro se encuentre cara a cara, o más bien, hocico a hocico frente a un zorrillo, el cual puede rociarlo con la sustancia que le ha dado la fama de apestar? Pero no te preocupes, he aquí la solución. Mezcla un cuarto de taza de peróxido de hidrógeno al 3% a un cuarto de taza de bicarbonato de sodio, así como dos cucharadas de jabón líquido para manos. Frota este producto en tu mascota y déjalo reposar durante 5 minutos. Enjuaga con agua tibia. ¡Y listo! Se utiliza, de lo que yo conozco, ha sido para limpiar cazuelas, también para los dientes. ¿Usted sí lo ha utilizado para esas dos? Sí, sí, sí lo he utilizado. ¿Qué tan regular? ¿Qué tan regular? ¿Diario? ¿Cada vez? Cada vez que se ofrece. O sea, no es regular, cada unos 3 o 4 meses, pero no es regular. Frecuentemente no. Limpiador para el hogar. Aquí un tip para crear un asombroso limpiador. Toma una charola de metal para hornear, cúbrela con una delgada capa de bicarbonato de sodio y métela al horno por media hora a 205 grados centígrados. Cuando el bicarbonato de sodio es calentado a altas temperaturas, su estructura se rompe, convirtiéndose en carbonato de sodio. El carbonato de sodio puede usarse en la lavadora para lavar una gran carga de ropa y también puede usarse como limpiador para baños y cocinas. Es especialmente eficaz para quitar la grasa. ¿Qué te parece? Nunca lo he usado. Nunca. Para nada. ¿Sabes si funciona realmente para algo? Pues mi mamá lo usaba para algunas cosas, pero yo nunca lo he usado. Ella, para bajarle la temperatura a los niños. Bicarbonato con manteca. Y yo creo que en alguna ocasión lo utilicé, pero con mis niñas cuando estaban chiquitas, y sí funciona. ¿Polvo para hornear, por ejemplo? ¿Quieres hacer un pastel pero se te acabó el polvo para hornear? Solo abre tu alacena, toma una cucharadita de bicarbonato de sodio y mézclala con 2 cucharadas de cremor tártaro. Esta mezcla es equivalente a 4 cucharadas de polvo para hornear. El bicarbonato de sodio es una base y el cremor tártaro es otro, que si los convertimos, esto significa que producen óxido de carbono al ser introducidos en cualquier ambiente, elevando la masa del pastel. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas. Bicarbonato y complejo B.